Es curioso porque hay mucha gente que deja proyectos o finalmente no los encauza por eso, por el temor a ser rechazado. No me aceptarán, el proyecto me lo van a tumbar, esto no tiene ningún tipo de futuro y seguramente con otra actitud igual podría llegar a ese sueño, ¿no? Y esto es importantísimo cuando vas a encarar un proyecto, saber que el rechazo es un mito. El rechazo solo es verdad cuando yo me rechazo. Si tú le presentas tu proyecto a alguien y te dice no, no me interesa, no va, no sirve, ¿tú qué haces? Buscas al próximo. Siempre habrá alguien que estará interesado en escucharte. Ahora, si tú te detienes y al primer no dices, ah, era verdad, esto estaba mal, iba a fracasar, listo, se terminó, no hay proyecto. Es curioso porque la pregunta que te formulas en la carátula es ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Me parece una pregunta muy interesante que seguramente podrían hacerse ahora o se la van a hacer todos nuestros telespectadores. ¿A ti te sorprenden, después de tu experiencia, los retos que seguramente asumirían los seres humanos si supieran que no van a fracasar? Sí, y la primera sorprendida fui yo misma, porque cuando me formulé esta pregunta a mí misma y a mi equipo, decidimos hacer esta película. ¿No? Uh-huh. Que nos llevó 2 años de creación y muchas horas de soñar y de crear y de repensar y juntar un equipo de 20 personas que pusieron el alma. Mira, si algo te puedo decir de esta película es que cada centímetro cuadrado que tiene está hecho con amor, uh-huh. con el poder del amor. De lo contrario no habría sido posible haberla hecho, pero implicó un gran esfuerzo. Sin embargo, fue un esfuerzo alegre, ¿no? Entonces esa fue la respuesta, algo gigante y que respondió a otra pregunta. ¿Qué queremos lograr? Y la respuesta fue llevar la confianza a cada rincón del mundo. ¡Wow! Bueno, es un poco... Es un poco ambicioso, pero fíjate. Ambicioso, exacto. Fíjate dónde estamos. Hoy, aquí, ahora y en este momento. Estamos en este lugar tan extraordinario hablándole a la gente desde la televisión. ¿Y esto se puede crear en corto plazo, en largo plazo? ¿Tú qué crees? Bueno, si en corto plazo te lo planteas, tendrás un sueño más pequeño, ¿eh? No importa, yo digo, los sueños no importa el tamaño que tengan, importa que tengas un sueño, porque es lo que los seres humanos necesitamos para saber que estamos vivos. Antes me decía Mónica, bueno, ¿y el otro qué tiene que decir? Porque en el aspecto sentimental, por ejemplo, ella puede tener un sueño, puede tener un objetivo, puede tener una idea, pero luego está el otro. ¿El otro tiene que jugar contigo, tiene que seguir, tiene que ver el vídeo contigo o no? ¿El vídeo se ve a solas o se ve en compañía? Yo te cuento lo que sucede. Sucede que el vídeo lo compran mucho las mujeres, ¿sí? Y luego se lo muestran a sus maridos. Correcto. Y luego los maridos vienen y vienen a los cursos que hacemos y están en todas partes, pero es así, es bueno verlo en familia. En familia. Es bueno verlo en familia, pero normalmente el que lo compra solo inmediatamente quiere que otro lo vea. Y lo compran para regalar. Porque dicen, aquí está, lo tiene que ver mi marido, mi jefe, mi hijo. ¿Pero el marido se muestra igual de receptivo que la mujer o está ahí porque tiene que aguantar y después hará lo que le tenga dudando, que hacer? Ya tienes miedo. Está muy bien la pregunta. A lo mejor al principio están escépticos, pero luego se conmueven más que las mujeres. ¿Sí? Sí. Ya es mucho. Es mucho. Es curioso porque eso tiene aplicación en múltiples ámbitos, por ejemplo, en el familiar. Hablas de éxitos que tú has podido comprobar en relaciones de padres-hijos, por ejemplo. También en el ámbito universitario. Puede ser importante para la gente que tiene que sacarse una carrera, que tiene que iniciar unos estudios. Ahí el miedo juega un papel fundamental y casi siempre en negativo, ¿no? Claro, porque las emociones nos pueden jugar a favor o en contra. Y el miedo que te paraliza, que te obstaculiza, el miedo que hace que tengas la voz interior que te dice no vas a poder, no vas a fracasar, claro, te cierra el cerebro. Pero la parte del cerebro que es la creativa, esa funciona con el poder del amor, con visualizar la meta, con imaginar el resultado deseado, con darte aliento a ti mismo, con prepararte, pero además animarte, ¿no? Es la visualización que utilizan los deportistas. Nosotros la enseñamos también a los estudiantes. Imaginen ese momento, ese lugar, ese espacio que van a ocupar cuando den el examen. Y en el DVD hay un capítulo donde un joven médico, una semana antes de dar su examen más importante, me vino a ver con pánico, porque necesitaba sacar una nota excelente. Estaba aterrorizado. Sí, para ingresar a un hospital muy importante. Pues trabajamos una semana. Él había estudiado, pero trabajamos sobre el poder de las palabras, sobre el poder de la imaginación. Y él practicó todos los días, durante una semana, varias veces por día. Al cabo de una semana, rindió su examen y me llamó y me dijo, no lo vas a creer. Parecía que el examen lo habían escrito para mí. Y al cabo de unos días más, me llamó y me dijo, salí primero. Fíjate, y él lo veía casi como un Y él lo veía como imposible. Algo imposible porque me dijo, yo nunca pertenecí a los top 10, ¿no? Nunca fui de los mejores, siempre fui de los del medio.
¿Tu experiencia también está basada en el miedo que sentiste de pequeña o no? O sea, para poder hablar sobre el miedo, sobre cómo derrotar, vencer al miedo, cómo aceptarse uno mismo, cómo mejorar la autoestima, ¿hay que haberlo vivido anteriormente? Sí, sí. En el libro que estamos escribiendo y ya a punto de publicar, en la introducción, cuento exactamente mi historia. Y digo que yo viví casi la mitad de mi vida con miedo. Con miedo a no ser lo suficientemente buena, con miedo a no ser lo suficientemente brillante como para ser querida por mis padres. En el colegio, en la primaria, toda la primaria me sentía tonta. Y hasta que llegó alguien, que también está en el DVD, la historia de una maestra que un día vio lo bueno en mí y empezó a creer en mí. Y cuando ella vio lo bueno en mí, yo empecé a creer en mí. Y a partir de allí comencé a ser otra persona, otra Verónica. Uh-huh. ¿No? Por eso, yo siento que tengo un mensaje para pasarle a los educadores y a los padres. Y el mensaje es, vean lo bueno en el otro, si quieren sacar lo bueno. Aparte, tu vida ha sido bastante dura porque a los 17 años te quedas sin tus papás. Sí, a los 17 años quedé huérfana y sí, de pronto estaba sola. Claro. Pero, ¿y quién te ayuda? ¿Tuviste a alguien al lado? Bueno, yo siento que siempre tuve a Dios al lado mío, cuidándome y protegiéndome. Y luego, 3 años después de quedar huérfana, encontré al hombre de mi vida, que sigue siendo el hombre de mi vida hace ya casi 34 años y que apoya todos mis sueños. Hablabas ahora de los educadores. Obviamente el DVD lo pueden comprar todo el mundo, pero el educador seguramente pues casi que tendría como más responsabilidad, ¿no? Y podría hacer un mejor uso de eso. Sí, educadores y padres y empresarios, porque con las dos emociones que mueven al mundo convivimos todos, el miedo y el amor. Y el DVD te enseña a usar el poder del amor en todos los ámbitos. ¿Y para qué? Y para vivir una vida mejor. Claro, y aparte en este mundo tan competitivo, ¿no? A absolutamente, incluso tan competitivo. Y nosotros decimos, bueno, la competencia es un fruto del miedo, la cooperación es fruto del amor. ¿Dónde sigues viajando, Verónica? Porque estás hoy en España, pero mañana vete a saber. ¿Sigue tu gira o no? Hoy estamos en España y sigue la gira en realidad por España. Luego volveremos a la Argentina y seguramente en marzo del año que viene estaremos más tiempo aquí en España, país al que me siento absolutamente parte. Además, tengo un pariente muy lejano, pero una suerte de bisabuelo, que era don Jacinto Benavente. Así que bueno, honrando mis raíces quiero volver aquí porque lo siento como mi hogar. ¿Crees que la gente ha captado esa idea en España? Sí, obviamente es bastante sencillo. Anoche dimos una conferencia y en verdad la gente estaba conmovida, ¿no? Conmovida, entregada, agradecida. Y nosotros también. Verónica, un millón de gracias. Que vuelvas pronto a nuestro plató para presentar la segunda parte o el libro o perfecto. Vete a saber, ya que no podemos asistir a tus clases porque las das en Argentina, básicamente, ¿no? Sí, pero seguiremos aquí. También aquí. Ajá. Seguiremos aquí, me encantaría que vengan. Pues entonces, ahí está la dirección electrónica también y ahí está esta posibilidad de comprar el DVD. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y suerte. Por aplaudir.